Estamos con el jugador más fachero del torneo, Julián Barbari. Podemos decir el jugador más fachero del torneo. ¿Es el jugador más fachero del torneo, Julián Barbari? Ah, no sé. ¿Es el jugador más fachero del torneo? Más lengua larga. Habla mucho, ¿no? Chamullero. Medio chamullero, ¿no? Acá los pibes apoyan la emoción, me parece bueno. ¿Qué fue este triunfo contra los pibes de esa? Triunfo muy duro. Muy duro. Y la figura fue el equipo. La realidad es que... Pero no te pongas ese caso, boludo. ¿Cómo la figura? Decime que fue la figura. Y la figura fue el equipo. Yo te digo, le iba a regalar, si ganamos, le iba a regalar el torneo al que mejor jugaba. No se puede regalar a nadie. ¿A la organización? La organización. Cara de Fernet. Cara de Fernet, bueno. Entrego el premio del partido Branca a los trogloditas. Acá lo aplauden, muchachos. Mi padrino, que es Alejandrito Branca, apellido, el padrino de apuesta. Perfecto. Acá, listo. Muy bien, gracias. Antes de entregar el premio, bueno, contaron si necesitan algún pulmotor, algún respirador, algo. Si no pueden más, hasta que cumplí los 25 ahí ayer. 25. Ya el calor, todo me cansa la parte. Por eso el nivel me va a venir perfecto. El nivel va a venir perfecto, bueno. 5 de aporte, cumplí. El segundo tiempo, ya. Perfecto, bueno. Partido durísimo, lo dieron vuelto. Sí, muy bueno. Muy bueno. Muy peleado. ¿Y ahora? Para no sé qué bien. Ha sido muy complicado. Final. ¿Con quién nos toca? Es una muy buena pregunta. Los Pitusos estaban jugando al lado nuestro. Gol de oro también. Gol de oro también. Lo dieron vuelta a los Pitusos. También de vuelta. También de vuelta y que van así. La semana que viene, que van así. Cuarto final y de vuelta. Y bueno. Mientras tanto, disfruten el New Age. Esperemos tener la suerte. Bueno. Una pregunta. Gracias. ¿Alguna vez te escribe que te pareces a Martín Bossi? Es verdad, señor. Posta, es el video. ¿De fue Armagedón? Felicitaciones, chicos. Gracias, Ya tuvo un percance, le pegó la pelota en la parte débil. Y entró la enfermera y me dijo si podía atenderlo. Yo le dije, ¿la enfermera que sí. Quién sería? La señorita, pero yo no me acuerdo el nombre en este momento. Romina. Bueno, yo le dije que lo atienda, pero no sé. ¿Y lo atendió? No, la señorita no lo atendió. No lo quiso atender, no. Perfecto. Dice que se ha retirado de la función de enfermera. Ahora no sé si de la manicura, no sé. ¡Romi! ¡Romi! Julio, ¿qué dijiste recién? Por favor, repetilo, del zurdo. El zurdo tiene menos sangre que una milanesa de soja, es increíble. El gol que se perdió bajo el arco, insólito. Insólito, ¿escuchaste la puteada de Luca ahí? ¿Qué pasa con el zurdo? Es un hijo de puta, me caga, la valla me lo vencida, boludo. Está enfocado, me hice reír, hijo de puta. Vamos a seguimiento. Vamos, zurdo, metele, Ahora corre. No. Ahí te están filmando, eso te gusta. La pide, carabino. Ya se ve, ya que es un fenómeno. Creo que vuelve. Vuelve, oh, mirá, está volviendo. Insólito. Claro, lo están filmando. Hagan un volmán que sea, loco, así que va. Es zurdo. Pará, si no estás hablando de pastoriza, Es en el 80, ahí está. Sí, es que se lo merece. No lo merecemos. ¿No lo merecen? No lo merecemos. ¿Lo merecen en el 90? ¿Sí o no? Dice que sí, se lo lleva a él, ¿Lo merecen? Sí. Voy a entregar a la especie de capitán. Gracias. Solo porque va a pagar. Muchas Federico gracias. Galoni, unas palabras. Nada, no, esto no es nada. Si no salimos campeones no sirve para nada todas estas cosas. ¿Lo van a guardar hasta dar la vuelta? No, lo vamos a abrir ahora porque es un asco tomar esto. ¿Qué pasó, Macu? Una derrota mucho, que los clasifica, mucho, pero ¿qué onda? Mucho calor. Ellos jugaron mucho mejor que la semana pasada. La altura.
la altura, la cancha el chica. Depredador dice que la altura fue complicada. La cancha muy chiquita, ellos corren mucho, mucho calor acá adentro. ¿Les faltó el corredor a ustedes? Nos faltó el corredor y el defensor, el marcador. Nos faltó la nieve. Por algo ellos salieron primero. No, obvio, obvio. Pero bueno, entraron con los sextos y eliminaron al primero de una zona que había ganado todos los partidos. Hay mérito ahí. Vamos a esperar al rival de la semana que viene, que todavía no sabemos quién es. La Caldera de Satanás. Vamos a ver qué pasa la semana que viene. Esperemos que venga el corredor y el defensor. Que venga el corredor. Más armado. Perfecto. Bueno, felicitaciones. Gracias.